título de la exposición se llama La piel de la pintura. Escogí ese título porque me llamó la atención con el óleo cómo las capas son sutiles, insinuantes y permiten trabajar muchísimo. Yo creo que en el fondo todo trabajo viene en una evolución que uno hace con la obra de uno. Para mí lo importante es tener retos permanentemente. O sea, me gusta estar siempre en la cuerda floja buscando, o sea, con angustia de estar siempre sin saber para dónde voy, buscando el camino. Entonces, hubo una obra figurativa, la que todo el mundo conoce, con arena, y también había capas, eran capas que yo destrozaba y salían las capas anteriores. Luego se volvió el abstracto, que era lo mismo, y en ese proceso apareció esta pintura. La última etapa de las arenas tenían óleo, que también permitía mucha transparencia. O sea, obviamente detrás estaba la arena y había un problema técnico, que era dejar suficientemente húmeda la materia para poderla escarbar y salir el color de abajo. Al escarbar, al quitar la arena, esa capa va a salir. Entonces uno trabaja al revés. O sea, ese color de fondo lo vas a buscar el día después, el día de mañana, al arrancar. Aquí en el fondo también tiene algo similar. En el fondo, yo pienso que hay alguna conexión, porque uno coloca manchas que luego las manda para el fondo. Posiblemente las primeras van para el fondo y en la arena las del fondo vienen para el principio. La inspiración te encuentra trabajando. Y yo creo que más allá de esa frase, me va diciendo la misma obra. O sea, no me trabaje porque no estoy preparada todavía para la siguiente capa porque todavía está húmeda. O sea, entonces la pauta me la pone el cuadro. Simplemente quité la arena y me quedé con el óleo. Mira, a mí me llamó la atención que Tapies, que es un pintor que yo admiro muchísimo, él tiene una gran admiración por los pintores abstracto americanos. Él vivía fascinado con esa pintura. Entonces, yo lo que hice fue en el fondo cambiar de material, pero me pongo retos al cambiar de material. Sigo en el fondo con mi mente buscando lo que hay detrás, con las capas. Entonces, simplemente continúo. Me pongo problemas, que es lo importante para un artista. Yo creo que en el momento en que la mente se pone en cosas complejas, uno crea. Cuando vives en la zona de confort, estás repitiendo fórmulas. Cuando empiezo un cuadro, o sea, voy primero a los colores primarios, que es lo que a mí me interesa. Que cojan la parte blanca de la tela y ahí más o menos ubico. Después ya se vuelve un caos, pero trato de respetar esa parte. Luego vienen para hacerlo vibrar porque tengo que ir para el fondo. Tengo que meter a veces el mismo color o otro color encima de ese, porque vuelvo luego con el mismo amarillo y ya no vuelve mismo a hacer el mismo amarillo. O sea, en el fondo se vuelve un problema de lógica. Lo fascinante es que dentro de esa lógica luego se vuelve caos. Aquí lo mismo, entonces uno ya comienza a aprender cosas para la siguiente obra. Fíjate, las capas, cómo comienza a mandarlas una. Entonces las puedes frías o más calientes y comienza a jugar con la transparencia porque eso es el óleo. Entonces es un secado lento. Entonces uno lo que tiene que tener es una paciencia tremenda, pero es que el material es muy noble. Yo creo que nunca se lograría una vaina igual con acrílico. Pones un azul, le pones un azul más oscuro, de golpe le pones blanco, entonces tú juegas a echar los colores para atrás o para adelante. O sea, en el fondo te creas un problema. De eso se trata. El óleo se demora y todos los colores tienen un secativo distinto. O sea, los cadmios secan más despacio. Los pardos y el azul ultramar son colores que secan mucho más rápido. Todo depende de la procedencia. Entonces, cuando combinas colores, combinas secados.
Entonces yo hago un cuadro y de golpe aplico unos colores y me toca dejar el cuadro abandonado una semana. El negro es como un polo a tierra, ¿no? Porque en el fondo si fueran solo colores, o sea, no tienen la misma vibración, o sea, el negro empuja los colores. El negro ayuda muchísimo, muchísimo. Tuve la fortuna de estudiar en España y luego hice un máster en Londres. Entonces lo que fue interesante es vivir el franquismo en esa época, que era una España muy cerrada, que se estaba abriendo hasta ahora al siglo XX, porque o sea, el gobierno trancaba muchísimas cosas, tanto que la mayoría de pintores españoles lo único que querían era salir de España. Y llegué a un Londres totalmente abierto, que era fascinante en los años 80. Entonces pude tener los dos puntos de vista, de una formación académica y luego una liberación. Yo creo que uno tiene que tener una memoria visual buenísima y permanentemente estar mirando obras que son en el fondo la enciclopedia que a uno le ayuda a continuar el trabajo de uno. Uno recurre a los artistas para ver cómo solucionan ellos la obra. Entonces yo me la paso mirando artistas y hay artistas nuevos fascinantes y uno ve cómo solucionan, que le ayuda a uno a solucionar los problemas de uno. Soy un apasionado de la historia del arte y me encanta investigar. Hay artistas muy cercanos para mí, de los cuales yo me nutro, que puede ser un de Kooning, Joan Michel, Scully, artistas con un lenguaje muy similar. Al lanzarse a cuadros grandes no es una tarea fácil. En los dibujos uno controla el tamaño, porque lo tiene sobre la mesa así, o en el caballete. Pero cuando te lanzas en grande, ya los problemas se agrandan. Entonces necesitas un brochazo mucho más grande. Y por lo tanto, necesitas ya haber pasado por lo anterior para poder llegar a ese tipo de tamaños. Hay un oficio y una técnica que el mismo cuadro le va transmitiendo a uno. Las equivocaciones son parte del proceso. O sea, yo no creo que un pintor llegue a una obra sin haber fracasado. Uno tiene que fracasar para poder encontrar cosas. Y hay tantas cosas, o sea, hago esto y quisiera volver a hacer cuadros de arena y quisiera investigar nuevas cosas. Me encanta. Con el óleo es fascinante.